Bienvenidos a Telediario. Es nuestro deseo que haya pasado una maravillosa Navidad en compañía de su familia. En esta jornada trascendió un hecho que indigna, nos indigna a muchos. Aparentemente, una persona con toda la comodidad y tranquilidad ha sustraído material del Hospital General San Juan de Dios. Esta persona ya ha sido procesada, se encuentra en este momento en torre de tribunales. Y bueno, nosotros le tenemos los detalles de lo que ha ocurrido con respecto a este tema. Será trasladada a Santa Teresa esta enfermera que robaba medicamentos del Hospital San Juan de Dios. Así comenzamos y aquí están nuestros titulares. Decenas de personas detenidas entre Nochebuena y Navidad por infringir ley. Gobierno prepara diversas actividades para conmemorar 20 años de La Paz. Quiso pasarse de lista, pero grabación dejó en evidencia a enfermera de Hospital San Juan de Dios. Usuarios indignados por alza desmedida en tarifa de pasaje. Pilotos aseguran que aumento es para pagar extorsión. Además, en Telediario daremos un vistazo a las noticias más importantes del 2016. Informe preliminar detalla que avión del Chapecoense viajaba con sobrepeso y poco combustible. 15 años de Rubí, todo un acontecimiento que paralizó San Luis Potosí en México. Empezamos con las noticias. Ante el robo registrado en cámaras de seguridad del Hospital General San Juan de Dios, el director Juan Antonio Villeda condenó enérgicamente el hecho. Publicó en su cuenta de Facebook la grabación e informó que ya la persona fue puesta a disposición de la justicia. Villeda Recinos denunció también con imágenes a la empleada de salud y aseguró que el resto del personal está al servicio de la población. También lamentó que dentro del nosocomio se diera este tipo de situaciones. Subrayó que al hospital le corresponde despedir a Zoila Esperanza Bautista. Asimismo, aseguró que se incrementará la seguridad y vigilancia en el lugar. En los próximos días se podría conocer cuántos casos más de este tipo se han registrado en este nosocomio. Lo que esta enfermera del Hospital San Juan de Dios jamás imaginó es que una de las cámaras de seguridad grabaría el momento justo cuando aparentemente llevaba consigo material quirúrgico. Estos son los detalles del robo en ese centro asistencial. Filmada con las manos en la masa, un video revela cómo una auxiliar de enfermería del Hospital General San Juan de Dios, Zoila Esperanza Bautista, entra a una oficina de ese nosocomio y lanza material quirúrgico al suelo. ¿La razón? Es señalada de haberlo robado y buscaba desaparecer la evidencia luego de que una doctora la persiguiera por su misteriosa actitud, misma que describió que no pudo sorprenderla al no encontrarle nada en ese momento. Pero horas después, al ser sospechosa de hurto y revisar la grabación, fue detenida por las fuerzas de seguridad. Lo que pretendía llevarse asciende a unos 1,000 quetzales, informaron las autoridades del centro asistencial. Personal del Hospital General e incluso pacientes describen que no es la primera vez que se registra sustracción ilegal de material en el lugar, en especial con las muestras médicas, esto a pesar de la falta de insumos del lugar. Pero a esta hora tenemos detalles de cómo ha trascendido la noticia, así que será Juan Pablo Garrido quien nos brinde la información. Adelante, Juan Pablo, bienvenido. Buenas noches.
Gracias, compañeros en Estudios Centrales, televidentes, buenas noches. Acá a las afueras del Corte de Tribunales, donde hace aproximadamente una hora se realizó la audiencia de primera declaración en contra de la persona Zoila Esperanza Bautista, quien se desempeñaba como enfermera auxiliar en el Hospital General San Juan de Dios. Según lo ha dictaminado el juzgado de turno, ella ha quedado sujeta a proceso penal por el delito de hurto agravado y será enviada a prisión preventiva. En las próximas horas, ella estará siendo trasladada a la prisión para mujeres en la zona 18, Santa Teresa, debido a que fue o se encontraron indicios suficientes para poder determinar su responsabilidad en el robo de medicamento en el Hospital General San Juan de Dios, hecho ocurrido ayer por la tarde. Según lo platicaba el director del Hospital General San Juan de Dios, el doctor Juan Antonio Villeda, ella fue sorprendida cuando intentaba extraer material médico quirúrgico de este hospital y fue localizada o entregada por las autoridades de este nosocomio y fue puesta a disposición del juzgado correspondiente. Esta tarde el juzgado la encuentra culpable y la envía a prisión preventiva. Como repito, es la enfermera auxiliar Zoila Esperanza Bautista, de 62 años. También vale la pena mencionar, compañeros, que según palabras del director del Hospital General, las investigaciones continuarán para determinar si esta persona no estaba extrayendo material del hospital en compañía de otros trabajadores de este nosocomio. Es la información que podemos actualizar desde acá de las afueras de Torre de Tribunales. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Juan Pablo Garrido, gracias por el detalle de la noticia. Entonces, ha trascendido que esta persona será enviada a Santa Teresa después de considerar que existen indicios suficientes que la condenan de haber sustraído este material. Diversas noticias acapararon la atención de los guatemaltecos a principios del año. En el siguiente resumen, le presentaremos lo más destacado de enero 2016. El año arrancó con un tema polémico. El 2 de enero entraron en vigencia los salarios mínimos diferenciados para los municipios de Mazahua, Escuintla, Huastatoya y San Agustín Acazahuatlán en El Progreso. Mediante los acuerdos gubernativos 304 al 307 aprobados por el entonces presidente Alejandro Maldonado, esta disposición fijaba el salario mínimo para la manufactura ligera, maquilas, pequeñas y medianas fábricas de alimentos, calzado, bebidas y otras industrias en 1.954 quetzales al mes, con una bonificación de 250 incluida. La disposición generó polémica, pues varios sectores señalaron que no cubría el costo de la canasta básica de alimentos. Además, existía un precedente sobre el tema porque en el 2015, la Corte de Constitucionalidad vetó la propuesta del gobierno patriota ante un amparo interpuesto por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y estoy aquí ante ustedes y ante todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos ven y nos escuchan por televisión, por radio y por medios digitales, hasta en el último rincón del mundo. Y quiero hacer un compromiso público como presidente de Guatemala. Ese compromiso es un nuevo pacto. Un pacto con Guatemala en el que espero todos me acompañen. El 14 de enero marcó otra fecha importante para Guatemala. Un nuevo presidente tomó las riendas del país. Jimmy Morales y su compañero de fórmula Jafet Cabrera juraron fidelidad a la Constitución en un acto realizado en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Al evento asistieron los presidentes de El Salvador, Honduras y Ecuador, además del rey emérito de España y Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. Al asumir el cargo, el binomio presidencial heredó un panorama difícil en varios aspectos. El más relevante, el sistema de salud, que en 2015 atravesó una de las peores crisis de la historia, según analistas y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Precisamente el día de la toma de posesión,
personal de salud recibió a Morales y a Cabrera con protestas. Además, la consulta externa en 11 hospitales fue cerrada por 20 días como medida de prevención para abastecimiento y pago de salarios pendientes. Ese mismo día, al final de la jornada, fueron presentados los 14 ministros que acompañarían a Jimmy Morales en los diferentes despachos del Ejecutivo. El grupo se integró con 12 hombres y 2 mujeres. Leticia Teleguario al frente del ministro de Trabajo y Sherry Ordóñez, que se ocuparía de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Morales decidió mantener a Carlos Raúl Morales y Williams Mancilla, nombrados por el gobierno patriota como titulares de las carteras de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional. Después de entregar su curul, 10 exdiputados fueron arraigados por solicitud del Ministerio Público para investigarlos por varios cargos, entre ellos tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. En el listado figuraban Baudilio Hichos, Judy Rivera, Manuel Barquín, Jaime Martínez, Emilene Mazariegos, Luis Chávez, Mirza Arriaga, Mario Chanes, Mario Rivera y Daniela Beltranena. El nombramiento de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, fue cuestionado por varios sectores, después de conocerse que la funcionaria había asumido el cargo siendo contratista del Estado y que además la SAT inhabilitó una empresa a su nombre porque tenía una deuda por evasión de IVA con el Estado. Pese a que al inicio la funcionaria dijo que permanecería al frente de la cartera, 11 días después renunció al cargo, según informó en una conferencia el presidente Jimmy Morales. El viernes 15 de enero fue capturado Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, señalado de acciones negligentes que permitieron la tragedia en el caserío El Cambray 2, lugar en el que el 1 de octubre de 2015, unas 300 personas perdieron la vida tras registrarse un alud que acabó con el lugar. Según el Ministerio Público, Coro no atendió informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que indicaban que el terreno era un área de riesgo. El 19 de enero, Coro pagó 300.000 quetzales de fianza para cumplir con arresto domiciliario mientras dure la investigación. El Cambray nació antes del año 2000, que fue el año cuando yo asumí. Es importante comentarles que el evento se llevó a cabo, lamentablemente, el desastre natural, que fue un deslave, fue el 1 de octubre. Y yo dejé de ser alcalde el 30 de enero, o sea, casi que 9 meses antes. Por el mismo caso, el ente investigador solicitó que se retirara la inmunidad al recién electo alcalde del municipio, Víctor Gonzalo Álvarez Sáez Monterroso. Durante una conferencia de prensa, el entonces secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Alejandro Maldonado, se refirió a la tragedia del Cambray 2 e indicó que se hicieron notificaciones desde el 2001, pero estas no se atendieron. Destacó que los alcaldes de todo el país ignoran las advertencias, pues se han hecho recomendaciones a varios municipios y no se les han prestado atención. Además, dijo que se convocó a un taller para abordar el tema, pero de 300 municipalidades, solo llegaron representantes de 74 comunas y de estos solo 46 fueron representadas por sus alcaldes. 3 días después de que la octava legislatura tomó posesión en el Congreso de la República, el pueblo fue sorprendido con la publicación del listado de trabajadores en la página web de dicho organismo. En el informe se presentó el puesto, la ubicación y el monto de vengado. Se reflejaron salarios arriba de 30.000 quetzales para trabajadores en el renglón 01, que tienen un aumento anual según el pacto colectivo, entre otros montos que agitaron los comentarios de la población. Con frases y memes y la etiqueta "Quiero ser conserje del Congreso", miles de internautas manifestaron su indignación en las redes sociales por la abultada planilla del organismo legislativo. Los guatemaltecos tomaron esta situación como una burla para el pueblo. Muchos criticaron los montos que devengan los empleados del legislativo y lo compararon con la falta de presupuesto con que se cuenta para combatir flagelos como la desnutrición. Además, comentaron sobre la desigualdad en las plazas, pues había puestos como la de un médico que ganaba 12.000 quetzales frente a un conserje que duplicaba el salario. Y así transcurrió el mes de enero 2016 con este recuento de noticias que le hemos dado a conocer.
Hacemos una pausa, por favor, continúe con nosotros. Ya volvemos, no nos cambie. En minutos, usuarios indignados por alza desmedida en tarifa de pasaje. Además, gobierno prepara diversas actividades para conmemorar 20 años de La Paz. Gracias por seguir en compañía de Telediario. Durante Nochebuena y Navidad, los pilotos del transporte público elevaron la tarifa, provocando malestar en los usuarios. Pero detrás de esta medida hay una explicación. Aquí le contamos lo que sucede. Este 24 y 25, varias fueron las llamadas de auxilio que usuarios del transporte público efectuaron a la Procuraduría de Derechos Humanos. Esto porque desmedidamente los pilotos y ayudantes cobraron de 3 hasta 5 quetzales en diferentes rutas, justificando el pago de la extorsión. La justificación que están cobrando hasta 5 quetzales porque tienen que reunirlo en la cuota que ellos llaman de extorsión. Obviamente no es ninguna justificación porque para eso existen las leyes. Y ellos tienen la posibilidad de obligar a que las autoridades, como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pues cumpla con su deber de brindar o cumplir con el derecho a la seguridad y el derecho a la vida de los guatemaltecos. La Defensoría del Usuario del Transporte Público ha solicitado a la Policía Nacional Civil incrementar los operativos para evitar que tanto pilotos y ayudantes sean asediados por los extorsionistas, como para evitar el alza en el pasaje. El tema de las extorsiones, los asaltos a unidades de transporte público continúan. Y se espera también un recrudecimiento de esa violencia de no tomarse acciones por parte de la Policía Nacional Civil en la siguiente semana. Y también hay un incremento de asedio en contra de pilotos y de transportistas en el tema del cobro de la extorsión, llamada bono navideño o aguinaldo. En algunas rutas como la 32 y 36, los ayudantes continúan cobrando 3 quetzales de pasaje por persona. También aseguran que durante estas fechas se incrementan los asaltos. Bomberos municipales dieron a conocer que fueron atendidas más de 100 emergencias durante Navidad. Más de 50 incendios, 74 hechos de tránsito y 15 personas quemadas por manipular cohetillos y juegos pirotécnicos fueron reportados por bomberos municipales entre el 23 y 25 de diciembre, entre otras emergencias que fueron atendidas por los socorristas del Casco Rojo. Hasta el momento, pues, bomberos municipales manejamos preliminarmente 4 personas heridas por arma de fuego, una persona fallecida. Accidentes de tránsito, 74 accidentes de tránsito, de las cuales se atendieron a 56 personas, que algunas ha sido necesario trasladarlo a algún centro asistencial. Personas quemadas, van hasta el momento 15 personas quemadas, de la cual pues, la mayoría son menores de edad. Incendios se incrementaron en este año debido pues, que nos hemos percatado a que hay personas que todavía venden en forma ilícita los famosos silbadores o canchinflines, y pues esto se ve reflejado en los incendios de las fiestas de Navidad. Para ello pues ocurrieron 19 incendios estructurales, 3 incendios vehiculares y 32 incendios forestales. Y al igual que los bomberos, la Policía Nacional Civil tampoco descansó. Decenas de personas fueron detenidas entre el 24 y 25 de diciembre por infringir la ley. Las fiestas de Navidad son aprovechadas para convivir en familia. Sin embargo, un sector de la población guatemalteca consume alcohol. Muchas veces los lleva a ser violentos, conducir en exceso de velocidad o disparar al aire. Esto podría provocar daños a la integridad de otras personas. Ante esta situación, la PNC realizó varias capturas registrando a cientos de guatemaltecos alterando el orden. La Policía Nacional Civil reporta la detención de 578 personas solo en estos 2 días. La mayoría de personas han sido capturadas por ebriedad y escándalo, por agresión y por conducir bajo efectos de licor. Solo por conducir bajo efectos de licor hay 65 personas.
Es importante este número porque se ha logrado evitar 65 hechos de tránsito que pudieron haber terminado en situaciones lamentables. Se ha logrado detener a 65 personas que conducían bajo efectos de licor, además que también se logró la detención de 27 personas que portaban armas de fuego. La mayoría la portaban de manera legal, pero la mayoría se encontraban bajo efectos de licor. Si usted, como muchos guatemaltecos, celebrará la bienvenida del año 2017, no excedan alcohol, ni mucho menos maneje bajo ese efecto, ya que podría provocar serios daños. Y de vuelta con más información, diversas noticias acapararon la atención de los guatemaltecos a principios de este año. Y en el siguiente resumen le presentamos lo más destacado de febrero 2016. Un mes después de su entrada en vigencia, los salarios mínimos diferenciados, que fijaban el salario mínimo en 1.954,95 para los municipios de Mazagua en Escuintla, Guastatoya y San Agustín Acazaguastlán en El Progreso y Estanzuela en Zacapa, fueron derogados por el gobierno mediante el Acuerdo Gubernativo 35-2016. En la publicación del Diario Oficial se explica que la disposición contradecía lo establecido en los artículos 91 y 4 del Código de Trabajo. El 2 de febrero, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, convocó a un diálogo nacional para proponer reformas al sector justicia. Entre ellas, se contemplaban cambios al proceso ante juicio, la carrera judicial y la integración de los sistemas indígenas de justicia. La propuesta fue entregada al Congreso el pasado 5 de octubre por los presidentes del Ejecutivo y Legislativo y fueron tramitadas en primera lectura en el Legislativo el 15 de noviembre. El Ministerio de Salud Pública inició una jornada masiva de fumigación para la eliminación del mosquito Aedes aegypti en los 13 departamentos con mayor riesgo para la proliferación de la especie que transmite el virus, además del dengue y la chikungunya. Desde noviembre de 2015 a febrero de 2016 fueron confirmados 130 casos en el ámbito nacional. Dos de estos casos se detectaron en mujeres embarazadas en Zacapa y Suchitepeques. El exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue ligado a un nuevo proceso judicial por concusión y abuso de autoridad, según resolución del juzgado séptimo penal. Medrano fue señalado por contratar los servicios de una empresa privada para la recaudación del impuesto único sobre inmuebles, institución en la que además su nuera era accionista. Este sería el tercer proceso judicial que el exalcalde enfrentaría por corrupción. El 12 de febrero, la jueza sexta penal, Silva de León, resolvió que los 21 implicados en el caso denominado X-Pisa debían enfrentar juicio por negocios irregulares y la contratación de la empresa Pisa para proveer de servicios médicos a enfermos renales, afiliados al Seguro Social. Entre los indicados figuran Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del ICS, Julio Roberto Suárez Guerra, representante de la Junta Monetaria, Otto Molina Stalin e integrantes de la Junta de Licitación. Se les indica de asociación ilícita, fraude, cohecho activo y cobro ilegal de comisiones. La falta de lluvia también sería un problema en el 2016. En febrero, el ministro de Ambiente, Sidney Samuels, aseguró que este año la sequía afectará a 11 departamentos del país, que constituyen el corredor seco. Pero además se sumarían Huehuetenango, Quiché y Totonicapán. El efecto se reflejaría en el segundo semestre del año, con una crisis de hambruna principalmente en las familias de escasos recursos. El 23 de febrero fue capturado Mario Valdetti Elías, hermano de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti Elías. Él y otras 12 personas fueron sindicadas de asociación ilícita y fraude. Uri Reutemann, quien vendió la fórmula de líquido con que supuestamente se limpiaría el lago de Amatitlán, estaba entre los capturados.
Según la investigación, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán adjudicó en dos eventos por excepción un contrato con la empresa de origen israelí, M-Tarsi, por 137.8 millones para la compra de 93 mil litros de un supuesto descontaminante aplicable al lago en mención, el cual era respaldado por la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. El 26 de febrero del 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió una sentencia histórica en contra del teniente coronel Estelemer Francisco Reyes Girón y para el excomisionado militar Heriberto Valdés Asig, quienes fueron condenados a 120 y 240 años de prisión. El tribunal resolvió que ambos eran culpables del delito contra los deberes de la humanidad. Además, los jueces atribuyeron el triple asesinato contra Dominga Koch y sus dos hijas a Reyes Girón, quien en total acumuló 30 años por cada víctima más los otros 30. En caso de Valdés Asig, fue condenado por delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada. Los hechos juzgados ocurrieron durante el conflicto armado interno en el destacamento militar conocido como Sepur Sarco, en donde 15 mujeres indígenas quechí sufrieron abuso sexual y explotación laboral luego de que sus esposos fueran asesinados. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de antejuicio contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Álvarez Sáez, por delitos electorales. El jefe edil es señalado de utilizar recursos públicos para una actividad proselitista realizada en el año 2015. Según la denuncia presentada por Sebastián Sierra, el funcionario había utilizado fondos de la municipalidad para celebrar el Día de la Madre y promocionar a su partido. Álvarez Sáez obtuvo la alcaldía con el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada, Líder. En esta emisión le hemos presentado lo más relevante que ha acontecido en los meses de enero y febrero. Sin embargo, le invitamos a que nos acompañe en el transcurso de la semana y en este viaje en el tiempo veamos lo que ha sido relevante durante todo el 2016. Así vamos a la pausa y en breve, siguen las noticias. Por favor, usted continúe con Telediario. Durante un recorrido por las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Jimmy Morales se refirió a la conmemoración de los acuerdos de paz del próximo jueves 29 de diciembre. Sencillo pero a la vez grande será el evento para la conmemoración de los acuerdos de paz, refirió el presidente Jimmy Morales mientras hizo un recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura. Eso lo pueden consultar con la CEPAS, con Secretaría General y con Cancillería. Con ellos los que están viendo todo el tema de la agenda. Y pues va a ser algo relativamente sencillo, aunque grande, porque no es simplemente un aniversario, sino que es la conmemoración de los 20 años. Y respecto de la decisión al aumento del salario mínimo, el mandatario dijo que será un regalo que se abrirá el 31 de diciembre a la medianoche. Nuestra unidad móvil se encuentra siempre al acecho de información para trasladarla y que usted pueda conocer lo más importante. En esta ocasión se encuentra en Misco, en donde al parecer se han suscitado dos hechos inesperados. Pero será Samuel Orozco quien nos comente de qué se trata. Adelante, Samuel, buenas noches. Hola, Vanessa, muy buenas noches. Quiero informarles que estoy ubicado en la zona 11 del municipio de Misco, específicamente sobre la 12 calle y 14 avenida de la colonia Lo de Fuentes. Y es que aquí se ha registrado un incidente. Estamos hablando entonces de una persona que ha resultado con quemaduras interiores de primer grado. Y esto luego de que resultó electrocutada durante una labor que estaban haciendo en este sector donde nosotros estamos ubicados. Lamentablemente, en el lugar se reportó el fallecimiento de Gilberto Rafael Lopreto, de 43 años, quien también se encontraba en este lugar. Lo que tenemos entendido es que ellos se dedican a laborar en actividades de construcción y lamentablemente uno de ellos con una varilla tocó
uno de los cables de alta tensión. Aquí lo que hay que mencionar es que cerca de esta construcción pasan los cables que están protegidos con un material negro, pero lamentablemente el de alta tensión también pasa muy cerca, así es de que ahora también se harán los análisis correspondientes con las autoridades, ya que sabemos de que al momento que se hace una construcción, se saca la licencia, se sacan los permisos y se verifican este tipo de situaciones. Ahora lamentablemente una familia pues queda enlutada. Entonces una persona ha fallecido en el lugar y la otra se encuentra pues con heridas de primer grado interiores en la emergencia del Seguro Social 719. Con este reporte regreso al estudio principal, Vanessa. Gracias, Samuel. Lamentamos profundamente la noticia. Es terrible que haya ocurrido este accidente. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero hay más información, así que por favor manténgase en compañía de Telediario. Están dando pasos. A partir del mes de febrero de este 2016 se inicia la transmisión a través del satélite. Este año se han logrado ir dando pasos. Es la primera vez que Televisión Arquidiocesana organiza y lleva a cabo un desayuno a beneficio de Televisión, de sus costos, de los gastos mensuales. También es la primera vez que se lleva a cabo una colecta a nivel de la arquidiócesis, también a beneficio de Televisión Arquidiocesana. También tuvimos el primer evento de telemaratón Caminantes del Señor a beneficio de Televisión Arquidiocesana. Monseñor Oscar Julio Bian, nuestro arzobispo, mensualmente aporta para que pueda sostenerse este medio de evangelización. Hemos dado pasos, pero esto ha sido gracias a la generosidad de gente como usted que nos observa y de que quiere que este medio sea cada vez más potente en su labor evangelizadora. Actualmente, Televisión Arquidiocesana cuenta con 16 empleados. Son jóvenes que dan del sí en todo sentido, ya que realmente no se tiene como una posición definida. Todos hacen de todo, se podría decir. Normalmente necesitaríamos, para tener un adecuado cubrimiento de todo un perfil y necesidades propias de personal de una televisión como tal, creemos que tendríamos que andar por el orden de unos 25 a 30 empleados. Esto nos hace la necesidad de ver y de llamar en el voluntariado a aquellos jóvenes o aquellas personas que estén dispuestas a venir a colaborar con nuestro querido canal. Poco a poco, con la ayuda de Dios, con la ayuda de las personas, actualmente ya nos vamos acoplando al equipo nuevo, ¿verdad? Que es grandísimo, en lo que a mí me respecta es grandísimo a lo que teníamos anteriormente. Pero es de una gran bendición, gracias a Dios, que ahora tenemos este equipo, a las personas que siempre nos apoyan, que siempre nos bendice con sus aportes. Gracias a ellos es que tenemos este nuevo control, que es de gran bendición.